Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Hoops. Seguimos deportivo y después del Open Australia y con el anuncio de los All-Stars de este año de la NBA, pues vamos a jugar a un clásico absoluto de la NES, este Hoops de Yaleco de 1988, un juego que en su momento se anunció de todas maneras posibles, con un marketing bastante importante porque aparecía en todas las revistas, y vamos a echar una partidita aquí a un jugador. Y bueno, este juego, pues yo tengo que confesar, yo en su momento no sabía jugarlo, sigo sin saber jugarlo, y yo aquí lo que hago es romper el juego una pizca para poder conseguir ganar. Bueno, empezamos aquí, hemos hecho una competición uno contra uno, aquí contra este, yo soy el largo y voy a... aquí a jugar contra este gordaco que me ha ganado aquí en la elección de quién saca primero. ¿Y cómo juego a esto? Bueno, el problema de aquí de este juego es que te la quitas muy fácil. Y es una cosa que nunca he sabido evitar. Entonces, aquí, bueno, veis aquí como he empezado a lo bestia con dos canastas así seguidas. Pero bueno, no es tan fácil. La cuestión es que en cuanto coges tú el balón te lo quitan enseguida. Y no hay forma de irse por ahí. Entonces, mi historia es, ¿veis? En cuanto la cojo me la quitan. Y nunca he sabido cómo hacer eso bien. Así que yo lo único que hago es que, vale, que la coja el otro. Pues muy bien. Y yo empiezo a presionarle. Pero en vez de presionar con el botón de extender los brazos, yo voy presionando con el botón de robar, que no se ve ninguna animación, como podéis ver ahí. Pero lo que hacemos es molestar e impedir dentro de lo que podamos que tire. Nos ponemos delante de molestar a intentar quitar directamente para forzarle un tiro largo y que así falle. Y yo, en cuanto puedo, disparo. O sea, lanzo. Yo no me espero a acercarme a la canasta porque la puñetera máquina no me va a dejar. Me la va a robar antes. Así que yo tiro donde sea y salgo corriendo. Con la esperanza de coger el rebote cerca de la canasta. Y esa va a ser mi técnica. ¿Veis? Aquí la he robado, pero veis, enseguida me la quitan. Y yo voy encarando. Me lo quitan por detrás. Es que es una cosa acojonante. Entonces aquí yo tiro todo rápido y cuando la vuelvo a coger, tiro de nuevo. Es decir, esa va a ser mi técnica. En cuanto la robo y puedo tirar, porque como veis, aparece ahí una flecha que es cuando no tenemos todavía el turno, pues tenemos que salirnos de la rayita esa que se ve ahí a la izquierda donde estamos sacando ahora, para, por decirlo de alguna manera, como jugamos a un campo nada más, pues entrar en nuestro campo. Y aquí de nuevo, ¡pum! Aquí veis que cuando estamos cerca nos sale esta animación tan guapetona de... así como en isométrico, que es con lo que flipamos, porque todos esos anuncios y todos esos análisis que había en las revistas nos ponían siempre las imágenes esas, evidentemente. No nos ponían aquí que esto que es más cutre salchichero. Bueno, como veis ahí, de vez en cuando, si seguimos presionando aquí, es decir, yo presiono ahí poniéndome delante y pulsando el botón B. Cuando extiendo los brazos es con el A, pero para mí no, a mí no me sirve nunca. Entonces, yo voy presionando, intento evitar que lance. Aquí además fallado, porque además el gordaco este es de los... es de los más chungos. Yo aquí, desde aquí, ya directamente intento tirar. La recojo y aquí mismo la meto. Es decir, esa es la técnica. Y ya me he cargado 5 puntos y el partido a 10. O sea que vamos de escándalo. Aquí intentamos presionar para que falle el otro jugador. Y en cuanto la tenemos, tiramos. ¿Que no la cogemos y la coge el otro? Pues sigo presionando. Nada, vuelta para atrás. Tiro de nuevo y encima la meto ya hasta de lejos. Es que esto es una cosa acojonante. Bueno, la cuestión es que aquí solo tenemos la posibilidad de jugar partidos. Uno contra uno, dos contra dos y un partido único. Juego en ese sentido no estaba muy completo. Toma tapón que me acaba de poner el gordaco. Ahí que le están saliendo teticas. Y como he dicho, pues a un jugador... este juego en realidad, cuando ganaba entero, era cuando se jugaba a dos jugadores. Y en ese momento es bastante más divertido porque... entre dos jugadores humanos no es tan fácil quitar el balón como nos lo quita la máquina. Entonces queda más equilibrado y puede ser bastante divertido, porque además tiene ese momento de le habré hecho tapón, no habré hecho tapón, y sale esa cinemática así guapa, que está bastante. Pero luego, como juego de un jugador, pues lo cierto es que estaba bastante limitado. Sí es cierto que no es excesivamente peor a otros juegos similares como el One on One u otro de la época. Y es que de hecho, lo cierto es que en aquel momento, pues tampoco, con las posibilidades que daba la máquina, la NES y los 8 bits, tampoco, como diría yo, tampoco es que se pudiera hacer muchas más cosas en juegos uno contra uno. Si ya habíamos tenido por esas fechas buenos juegos de baloncesto más completos de 5 contra 5, pero uno contra uno todos los juegos eran básicamente iguales.
cambiaba quizá un poco la perspectiva. Tenemos, pues bueno, la perspectiva así en lateral tipo Fernando Martín. Y ya está, venga, aquí volvemos a intentarlo. Me va a volver a cascar otro tapón. ¡Hala! Mira que ya solo me quedan dos puntos. Estos dos últimos se me van a resistir más de la cuenta. Y como he dicho, pues eso, que este juego, si lo podéis jugar contra un amigo, sin problema. Bueno, aquí veis esta carga, que es una especie de falta personal, que en ataque, que la hace cuando insiste mucho, pues en algún momento termina la máquina incurriendo en esa falta. Pues bueno, sacas de lateral, que a mí no me sirve de mucho porque vuelve a ser lo mismo. Como yo lo único intento es tirar desde donde sea, pues ya está. En cuanto tengo la posibilidad de que me deje tirar, se acaba lo de la flechita, yo tiro y... y lo que pase, pasó. Y mira, aquí ya la quito, tiro desde cualquier lado. ¿Veis? Es que esa es la técnica. ¿Jugar a esto bien? La verdad, no sé. Yo sé que hay por ahí vídeos y veo que ahí se intentan ir y tal, pero yo es que, os lo digo la verdad, yo es que seré un banco o lo que queráis, pero es que soy incapaz de hacer eso bien. Pues nada, vamos a ver si terminamos el partido una vez que este punto último definitivo, porque se podían configurar los partidos de 5 en 5 para finalizar a partir de 10. Pues este punto definitivo no hay manera de hacerlo. Luego podemos configurar un poquillo más la partida. Es decir, vaya, hombre, aquí ha metido el gordaco. En plan de que no saque el que meta y demás. O que saque el que ha recibido la canasta. Pero pocas más cosas de configuración tiene esto. Nada, yo sigo intentando de lejos. Eso es lo mío. Aquí la cojo. ¿Veis? Es que ni siquiera intentando regularla la aguanto. Me la quita enseguida. Aquí resisto un poquito. Nada. Yo aquí, desde aquí, desde donde sea, venga, la cojo y voy a intentar ahí... Nada, taponazo al canto. El gordaco pega unos botes que no vea. Nada, a ver, sigo insistiendo aquí. Y desde aquí mismo... Uy, casi la meto. Venga, desde aquí, dentro, por fin, por fin. Se acabó, ahí tenemos el partido. Ya acabamos de terminar y aquí, bueno, simplemente nos dice que hemos ganado. Ni siquiera en esto estaba el juego muy currado. Pues nada... Esto ha sido Hoops, como he dicho, si podéis darle la oportunidad en una partida a dos jugadores, yo os invito a ello porque es un juego bastante divertido. Por mi parte, solo me queda una cosa, emplazaros hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. Adiós.